me despertaste y el Diego me os ha dicho, hoy no voy, pero no por nada, si lo he dicho, o porque la tarde no voy al gimnasio, que me he desapuntado ya y he dejado de ir. Entonces lo invierto. Y de ahora, sí, por la mañana y sí, por la tarde. Hello, no os he dicho nada. Bueno, os contaré, me voy a Pilates. Hasta luego, que me pesa todo. Se me ha quedado el anillo antes al subir. Y ahora ya no lo encuentro. Que ahora lo voy a encontrar. Encima de estos. Ha caído seco, o sea que no se ha movido el sitio. Pero encima de estas. Voy a caminar. 9:45 de la noche. Y la idea es mañana también por la mañana. Porque, no por nada. A ver, escena McDonald's. No me siento mal, pero el no caminar me da rabia. Así que 2 semanas atrás le he dicho a Marta, vamos a caminar y volvemos y vamos a pasar a McDonald's. He dicho a mi tía, no, os llevo y ya hacer lo que queráis. Y he dicho, pues venga, me voy a caminar. Venga, gente. Me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo porque soy mujer, tío, me da miedo eso. Y nada. Ayer estuve un poquito desaparecida porque, bueno, hubo malas noticias para mí y me fui. Necesitaba desaparecer, no coger el móvil y eso. Y ya está. Eso sí, me fui al gimnasio. Reventé. Bueno. Cositas. Y mañana empezamos el gimnasio nuevo. Me apetece un montón. Y estoy adelgazando, ¿eh? A pesar de las cenas y demás. Pero como gasto más de lo que como, pues estoy contenta. Y poco más que contar, la verdad. Pues eso, mañana tengo pelo. Cambio de look otra vez. Y volvemos a darle caña porque necesito volver a tener mi rutina. Bueno, ya lo sabéis, es la misma frase de siempre, pero siempre. Como la rutina aún no la consigo, la tengo como a medias. Pues voy a dar la caña. Así que nada, os venís conmigo en esta nueva vida. Así que vamos. Feliz miércoles. Son las 8:20. Y ya se va a caminar. Porque estoy de trabajo. Así que sí, llevo un poquito. Bueno, yo he fichado en verdad. He trabajado un poco esta mañana. Lo que pasa es que me he quedado ahí. Y en vez de decir, me voy a las 7. Y sí, un poco más tarde. No pasa nada. Pero por lo menos caminar un poco y luego por la tarde gym. Sigamos. ¿Para qué día quieres? Feliz jueves. Son las 7:30. Que alguien me diga que no me corta el pelo porque sí me corta el pelo. Me lo quiero alisar porque no me gusta que esté así ondulado. Porque me hicieron ondulaciones. Y no me gusta. Así que me lo voy a alisar un poco. Y os cuento. Vale, este va castaño. Este es mi color de pelo. Así que estoy triste. Estoy muy triste. O sea, estoy triste. No estoy triste. Al final espero y va a crecer. Pero vayáis conmigo a cuidarme el pelo desde cero. O sea, esta plancha es la última vez que la vais a ver que la uso. Voy a hacer todo lo que hace la gente para que crezca el pelo. Hoy voy a comprar ronquina. Champú o cebolla, me da igual, pero vamos, que a Neus le va a crecer el pelo. Pues esto me crece rápido, pero estoy triste. Lo tengo largo, o sea. Pero lo quiero por el culo. Y para tenerlo por el culo, ¿veis? Para mí esto ya es largo. Para tenerlo por el culo, hay que cuidarlo. Por eso os digo, esto tienes que saber que me hago. Ni que me seco el pelo ni nada. Se acabó. Bueno, se me seca el pelo, pero bueno, es con el secador, no con el cepillo. Él me dijo, Eva, que rompe mucho el pelo. Por lo menos parece que tengo pelo, porque con el pelo largo parecía que me había quedado sin pelo.
Pero es que me quito tanto pelo muerto. Tanto pelo muerto que yo flipé de decir. No, es verdad. Me rompí nada de pensar al final. Es un gasto, ¿eh? A ver, que no está mal el gasto. El holístico es carísimo. Antes no había nada de esto y me quedaría el pelo igual de rápido. Por eso digo que es mi pasada tontería. Porque así era, hacía para ponerle pastillas al champú. Y eso sí lo voy a hacer por el total. Me deja toda la pastilla. Por las que no me use, las pondré al champú. Y es que somos lo contrario. A mí las ondulaciones estas me ponen histérica. Me hacen ver mucho más mayor y no me apetece. ¿Qué hago yo con esto? Con este rizo. Ahora. Vale, es que parece que no he hecho nada, pero yo me lo tomo a luz. Pues bueno, pues nada, voy a trabajar. Hoy tenemos quedada con Aina, si todo va bien. Si no, ir a limpiar el coche sola. Y gym. Y después del gym, ñam. Hemos quedado para ir al brunch con los compis de trabajo. Y mañana con Macarena. Madre mía, no sé si es que... Socorro. Eso sí, con Macarena lo bueno es que sé que a las 8 se tiene que ir. Entonces después de las 8 me voy directo al gimnasio. Así que no está tan mal. Como veis, estoy más clarita. Yo ahora pensaba que tenía el pelo mucho más corto, pero estoy contenta. No es el corte que yo quería, en plan de... Joder, me hubiese gustado que me dijeran, no, hay que cortar un poco las puntas, no pasa nada. Pero hubo que cortar, pero tenía por aquí. Pero bueno, he estado mirando fotos mías y he dicho, ah, pues en 2-3 meses lo voy a tener largo porque ya no me lo voy a tocar más. Lo quiero largo, 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 como aquí. Como en esta imagen que os acabo de enviar, así que... Básicamente he puesto mi color para que cuando vaya creciendo no se vea tanto el tal, porque no me estaba gustando nada. Pero la idea es no tocármelo más. O sea, estas mechas, que son marrones, como veis, este es mi color. O sea, esto es mi color casi casi. Y nada, he quedado ahora con Aina. Es que necesitaba verme un poco más clara porque no me veía nada guapa. A ver, aquí. Pues eso, que no me veía nada guapa. Y en plan, tío, es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y lo que os digo, ahora estoy con él. No me gusta tan corto, pero bueno, luego ir al Mercadona a comprar un par de cosas que sé que me van a ir bien para mí. Y ahora he quedado con Aina, que hace meses que no la veo. Tengo que ponerla al día en muchas cosas, ella me tiene que poner al día en otras cosas. Me hago pis, la pobre está, me ha dicho que está detrás de un camión que va muy lento. Me está haciendo mucho pis. No sé si entrar en el McDonald's a tal, porque supongo que me vendremos aquí algo, una tontería. Pues para estar juntas un rato, luego iremos a lavar el coche, a poner gasolina, a lavar el coche, porque la gasolina me dura, se me va a morir el coche. Y luego estar juntas y demás, al Mercadona, que tengo que comprar el champú nuevo y tal, porque le voy a poner pastillas anticonceptivas al champú. O sea, vais a ver mi proceso de crecimiento de pelo, pero es verdad que si puedo intentar que crezca más rápido, lo voy a intentar. Masajitos y cositas, y lavarme menos el pelo, y nada de cepillo, secador, nada. Otra vez la neve es de que no se secaba el pelo. No pasa nada. No pasa nada. Y si me seco el pelo, pues me dijo Eva que no lo hiciera con el cepillo, sino solo con el secador. En plan, porque me rompo el pelo con eso. Y es verdad. Espera, chicos. Es que se me cansa la mano. ¡Ahora! Me vengo para atrás. Y luego he quedado con mis compis de trabajo para ir al brunch. Es verdad que se nota. Yo pensaba que no se notaría el cambio, pero es verdad que tan, tan morena a lo que me he hecho ahora, pues... Pero eso sí, más pelu, como mucho, es que no, ella me dijo hacerme el matiz tal, pero es que no iré. En plan, yo eso os diré, no voy a volver a hacerme mechas. Iré a cortar y poco más. Es que esto me hace... me han dicho que me hace joven y yo me encuentro mayor. Y este pelo, corto. Este es el proceso que yo decidí empezar. Así que volveremos al pelo largo. A ver, que si ya está por aquí, ya estoy contenta. Está por los hombros. Y ya os digo, me he cortado esto.
Y eso, iremos a lavar el coche que está hecho una mierda. Y este fin de semana había un cumpleaños y quiero que esté bastante limpito. Y arreglarlo también por dentro, porque está hecho una mierda. Hace muchos meses que no lo limpio y yo no soy así. Pero no sabía que había una, un lavadero que puedes meter con tarjeta, porque yo nunca llevo efectivo. Por eso tampoco voy a lavarlo, porque no llevo efectivo. Y eso. Me encuentro muy rara con este pelo. Y porque se me han quedado las ondas, que me he intentado alisar el pelo, pero se me han quedado las ondas. Oli, pero bueno. Estoy guapa, estoy guapa. Estoy viendo, he estado viendo historias mías del año del 2020, del 2019, que me corté el pelo. Me corté todo esto de pelo. Y sin darme cuenta, como que en enero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya lo tenía por aquí. Y ya en enero ya lo tenía como lo tengo ahora. Y en mayo ya lo tenía, pues, por aquí. Así que es como un... Si enero a... Mentiras, que yo creo que en febrero, ahora lo miraré bien. Pero creo que en 3 meses... lo volveré a tener como lo tenía antes. Así que sin problema. Y cuidarme mucho, comer mejor. Eso también lo vais a ver. Porque sin comer bien esto no crece. Aunque digan que sí. O sea, sí, pero... Este viene en 2024 muy sano. Muy sano de aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De todos lados. Y nada, es que es eso. Es que no me gusta mi pelo así, de verdad. Así. Y nada. Que lo tengo largo, pero es que no quería este corto. Me traumatiza el pelo corto. A mí, encuentro que no me queda tan bien el pelo corto. Pero tenía que cortar el pelo porque lo tenía muy mal. Y como tengo la cara gordita, pues eso. Ay. ¿Qué se le va a hacer? Me está dando el solecito de una manera increíble. El sol que me puede dar. Ya está. Y nada. El bajar de peso también está, lo que pasa es que esta semana olvidaos de que voy a enseñaros cómo y demás. Y hacer ejercicio, mucho ejercicio, porque hoy cenamos brots. Mañana es verdad que puedo cenar bien y tal. Pero el fin de semana tengo un cumpleaños y van a hacer una gincana de alcohol. O sea que se va a la mierda. Pero bueno, no pasa nada porque empiezo la detox. Empezaré lo mismo que hice con Juice Plus, que por cierto he vuelto a trabajar en Juice Plus. Por si a alguien le interesa. Voy a sacarme un dinerito extra. Y... mirando si tengo algún eyeliner, que se ve que no. Mientras viene Aina, pero a ver. Mi coche es un pesado. Colonia. Y el eyeliner. Porque es que últimamente uno de los dos se me va. Yo también voy a comprarme hoy un eyeliner. Porque este ya pinta a su manera. Lo del crecimiento del pelo lo llevo muy mal. Encima he visto vídeos míos que estaba el pelazo que tenía antes. Pero bueno, que el pelo crece. Que para este verano ya lo tengo bien. Que no me acuerdo. O sea, me pongo a pensar y es como, no me ha cortado nada, pero claro. Si me hubiese cortado el pelo cuando tocaba, Eneus. Consejo del día: cortaos el pelo cuando toque, no cuando ya esté quemado. Claro, y pensad una cosa. Me puse rubia. Pasé de rubia a morena. De morena me hice el alisado, que por cierto, no me lo voy a hacer nunca más, pero no más que nada porque a mí no me vale la pena porque me seco el pelo igual y se me alisa igual. Bueno, no, en plan, con el secador ahora sí que es verdad que a lo mejor me viene bien porque no me voy a planchar el pelo. Pero bueno, en ese momento no me venía bien. Luego me puse más morena. Me puse más morena y ahora he dicho, venga, mechas. Claro, todo esto es mecha. O sea, es que todo esto tiene que crecer. Y cortar, porque es mecha. O sea, tengo que ir cortando, cuando crezca ir cortando muy poco, pero es verdad que ya lleva, me cortará solo las puntas. Madre mía, vaya charla, os estoy dando, pero es que claro, como no venía aquí en 2 o 3 días. Poderzo. Me meo. Es que este pelo te va para arriba, pero esto es de lo ondulado. No está tan corto. No está tan corto, Neo, no está tan corto. No está tan corto. No está tan corto. Si puedo hacer así. Es que claro, a mí lo que me molesta es esto. Que esté corto de aquí. Porque es lo que yo veo. Pero el color me gusta. Nada, esperemos que crezca. Y si no, coleta todos los días hasta que crezca. Nada, no hace falta, me queda bien. Ahí está, Aina. Chao.
con aquí, Eloy. Aquí en el BV de noche. Es que no se te ve. Estoy aquí esperando a Eloy. Es que hay mucha luz donde tú estás. Oli. Me encuentro mala yo ya, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, que estoy aquí con Eloy esperando que haga una cosa del banco. Y me voy a mi casa. Tengo sueño, me duele la cabeza. Y mañana sí o sí tengo que ir porque tengo una reunión al trabajo. Y tengo que ir a mi casa porque tengo mil cosas en el maletero que tengo que subir a mi casa y haceros el haul de la compra. Así que lo haré cuando llegue y me voy a dormir. Porque a las 6 de la mañana de pie para ir a caminar. Ay, no, qué pereza. Y mañana a las 8 iré después de esta coma cadena, iré al gimnasio. Así que también tengo que preparar la maleta para el gimnasio. Menos mal que comida tengo que preparar porque me han dicho que comeremos fuera. Feliz viernes, hoy es un súper buen día, importante. Hoy es el cumpleaños de Macarena, parte 1 principalmente. Ah, por eso tengo el pelo tan corto. Tengo un problema con el pelo. Y poco más, ayer me encontré súper mala después de la cena. Me metí en la cama, bueno, me dolía muchísimo la barriga, estaba mala la barriga. Y pasaba una noche regulera. O sea que esta mañana sí que no he ido a caminar porque no me encontraba bien. Entonces he dicho, da igual, porque total, esta tarde voy de 8 a 10, más o menos, a hacer cardio y hacer ejercicio, entonces no pasa nada. Luego cuando llegué de hacer cardio y tal, me iré a caminar un poco más porque el cardio del gimnasio no me basta y ahí creo que solo puedo estar 20 minutos sí o sí, así que haremos lo que se pueda, pero empezamos. Y nada, me voy a trabajar, feliz cumpleaños Macarena y luego la veo y os contaré cosas porque es bien cosa guay. Ah, por cierto, este es el eyeliner que me compré ayer. Me gasté 40 pavos en la compra, habría que decir que estoy contenta. Oli, no sé si esta mañana he pasado, así que sí, chico, me he encontrado malo. Me busco la Macarena y hoy sí que vais a ver lo que vamos a hacer porque va siendo hora de que el vlog sea un poco más largo. Ahí está mi coche en el sol. Y no sé qué tengo que hacer con Macarena, no sé cómo me quedo. Así que me voy a buscarla. Feliz sábado. Son las 9 casi. 9 menos 5. Y venís ahí conmigo a Rabbit. Bueno, a hacer para cosas, os lo enseño. Voy a abrir la ventana para que entre el sol. Ayer me dormí súper pronto y mi madre viene a las 10:30, así que voy a intentar la rehabilitación lo máximo posible y luego me iré a caminar y luego ya desayunaré y todo eso. Tenemos que ir a buscar a Macarena, no sé si comemos juntas o no comemos juntas, es lo único que no sé. Y me tengo que lavar el pelo. Y voy a ir al gimnasio, pero es que claro, depende de Macarena. Porque claro, yo le dije que si venía a comer no me sabía mal ir al gimnasio. O sea, no me sabía mal que venía a comer. Porque así, voy al gimnasio, vuelvo y hago todo. Y, o sea, voy al gimnasio, voy a buscarla, vuelvo y todo eso. Pero claro, la chiquilla, yo estaba durmiendo y ella me contestó que sí que venía. Pero no sé, le digo, ¿pero venías a comer o no me sabía bien? Así que no tengo ni puta idea. Pero primero voy a la habitación, que es lo importante. Porque como a mi madre me da esto. Que en mi casa me va a decir, ¿qué se ves? Pero no me apetece que me diga nada. Es que dice así, ra, ra, buenas noches. Larga noche. Y poner la lavadora, ya que estoy también. Porque vienen a colocarme un cuadro más. Por eso. Y me apetece ver a mi madre. Lo coloco así y después lo coloco bien. No, no. Vaga. Se llama ser vaga. Ay, estáis en el chuchuf. En el chuchuf. No sé lo bien que huele y lo guay que es. Me estoy saliendo a dormir con una cama que huele bien. La apago y me despierto a las 5 de la mañana, hasta encendida. Y dije, desenchufo. Por cierto, ahora se sirve el tatuaje. Ya le diré luego cuando vuelva, quiero hacer la camioneta rápida de ir y volver. Porque tengo que lavar el pelo, quiero ver a mi madre si viene y todo eso. Así que vamos. ¡Oli!
Ahora sí me gusta mi pelo. Siento que me lavo el pelo. Estoy con Maca, que vamos a acompañar de Melanie. Nos han traído bola de chuches. En plan, ahora chuches, no, ahora chuches. Hemos comprado chuches. Yo he comprado estas. Y ya, besitos. Bueno, voy a abrir las chuches y nos vamos, que llegamos bastante tarde, en verdad. Chao. Bueno, estamos en un McDonald's. Macarena se encontraba muy mal. Muy, muy mal. Tengo que limpiar el coche, solo digo eso. Y hemos venido por un menú para que las dos comamos algo y ella después se sienta un poco mejor. Iremos a lavar el coche ahora otra vez, que lo lavé el jueves, pero hace falta. Y poco más. Ahora está en el baño y estoy esperando el menú. Mi niña. A ver, ha estado guay la cosa. En plan, nos ha gustado mucho, nos lo hemos hecho súper bien, pero es verdad que Macarena pues no se siente bien. Y yo tampoco me encontraba bien, me dolía muchísimo la espalda. Pero bueno, ya está. Feliz domingo. Nada, ayer al final con la tontería se me olvidó quitar la lavadora, entonces os voy a contar mi secreto. Como os voy a decir antes, voy a estar limpio. Y la pongo 15 minutos más. A ver, el pelo este no me está disgustando tanto, pero porque lo veo largo. Así sí. Así. Bueno, así está largo. Es que... Y nada, le pongo 15 minutos. Más que el centrifugado máximo son 800. Bueno, una vez. Y luego pondré, bueno, quito esto. Y me pongo a editar el vídeo, así que chicos, ya me despido hoy. No sé cómo será el vídeo, no sé lo que habrá durado. Pero bueno, grabaremos más a partir de ahora. Me parece estar encantando, ¿sí, al gimnasio? Creo que a descansar, pero tengo unas agujetas. Como mucho me iré a caminar. Pero... por la tarde. No lo sé, es que es domingo, me gustaría descansar. No sé, ya veré. Primero voy a desayunar. ¿Sabes?